lo que yo quería era armar una banda y teníamos este grupo de gente que ya estaba tocada, ya teníamos un par de temas. Que de hecho ninguno de esos lo seguimos tocando, no, pues, no ninguno, no, sí. Pero de los temas que teníamos en ese momento, ya era algo, un poquitito. Entonces fue, oh, juntémonos de nuevo, armemos el asunto, qué sé yo. Y lo que yo quería era tener una banda para tocar en La Maestra. La Maestra Vida. Ese era el objetivo. ¿Conoces la salsoneca Maestra Vida? Sí. Ese era el objetivo del tocar alguna tocar en La Maestra. Y nos poníamos el... Sí, pues y se logró y de a poco nos estuvimos poniendo más y más ambiciosos. Pero ahí partió, sale de la obra de teatro El Gran Banco. Y claro, después se fue profesionalizando a propósito de la misma gente que nos empezó a buscar. Y ya cuando se empezó a salir del grupete de amigos que iba a haber, ya no iban a haber todos amigos, sino ya gente que no conocía y de repente ya... El nombre en verdad es como es una herencia. Lo que pasa es que alguna vez estaba trabajando con un amigo en teatro y yo le pregunté para saber así si él era gay o qué era. Y él me dijo que él no entraba en ninguna de esas clasificaciones, que no era ni heterosexual, ni sexual, ni nada. Él tenía la moral distraída. Y yo encontré así, ¡ah, oh, maestro! El medio nombre y eso, hay que ponerle, no sé, en algo. Que nosotros partimos siendo actores. Claro. Hoy día yo creo que podemos decirnos como, somos músicos, nos estamos dedicando a la música. Pero partimos siendo un grupo de actores y que, de hecho, de los actores que vamos nosotros dos nomás, la experiencia en estudio es particular, supongo que es como para un piloto las horas de vuelo. Como mientras más horas estáis en el estudio, más experiencia vaya agarrando. Y nosotros tenemos poco y nada de experiencia. Entonces, es un aprendizaje. Todo el tiempo es estar aprendiendo. Es agotador, es cansador. Pero por otro lado, no sé si es por nuestras ansias. Es muy entretenido. O porque, lo queremos de verdad en el profundo de nuestros corazones. Lo pasamos muy bien. Es latero, frustrante también, pero en realidad es súper entretenido. Sí, acabamos de terminar de grabar el disco ahora en diciembre pasado en los estudios Triana con Claudio Surrietti y con Jorge Fortuna grabando. Y vamos a lanzar el single promocional del disco ahora el 24 de enero en La Batuta. Va a estar buenísimo. Junto a los pulentos de la Combo Tortuga que nos van a estar acompañando, son grandes amigos, así que. Sí, pues. Y ese va a salir el single ahí y el disco en su totalidad va a salir en abril. En abril va a ser el lanzamiento, pero todavía no tiene nombre para el público. Nosotros ya lo tenemos, pero queremos guardarlo. Una sorpresita.